Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenido a Mr. Answer PR una vez más. Estamos desde el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí. El camarógrafo, como siempre, tarde. Estamos listos para dar la acción. El partido empieza a playa. Ahora acomodar cámara. En este partido increíble, esperado. Buena defensa. Y hay una falta personal. Oh, corrió con el balón. Déjame ver que canta el árbitro. Verificamos ahora. Sí, señor. El partido esperado. Ya no hay más. Una vez más, dice Joe Lassen. Saludo. Ahí está el primer turnover o el segundo del partido. El primero para el equipo de Playa. Uno para Manatí, uno para Playa. Nunca vi que cantó el árbitro desde acá arriba. ¡Let's go! Con el balón arriba rápidamente. El número uno, Joel Negrón. Buena cortina. Tiene que sacarla afuera para Adorno. Adorno adornando el triple. Nada. A correr con Sánchez. Sánchez pasa a la línea del Ecuador por el medio para Santos, que regresó al cuadro inicial. Sánchez levanta bien el triple dentro. 5-0. Cuidado que estos muchachos se prepararon para este juego. Una temporada larga, pero es este. Es este el partido. Arriba, como pudo. Falta personal y canasto. Lo digo desde ahora. Yo creo que el primero o segundo partido que voy a decir estas palabras. Se vienen curvas. Se vienen curvas. Buen canasto, rápido. Aflojando la defensa. Lo anotó. El balón para Sánchez. Sánchez otra vez. Está activado de tabla. Cuando entran así, cuidado. Convirtiendo su debilidad en fortaleza. Hay una falta personal. Correcto, llegó tarde. Estaba colocado de la manera correcta, pero no en el tiempo correcto. Carlos de Jesús, el héroe de por qué están aquí, digo, el equipo, ¿verdad? Completo. Pero el héroe, uno de los héroes. Para que Playa esté disfrutando este partido y no Carolina BCN Black. Si llega a ser Carolina, era dos franquicias BCN en las menores, dos hijos de franquicia, pero Playa se interpuso en el medio y va a ser Playa o es Playa versus el equipo de Manatí. Mis osos, tus osos. Estamos en casa. Anotó el segundo. 8-4. Sánchez es el que la transporta. Ya se van casi 2 minutos del primer parcial. Sale de Jesús. El triple para de Jesús dentro. 11-4. Anda. Lo de las curvas es serio. Yo creo que estos muchachos, me gustaría ver el chat de WhatsApp de estos dos equipos. Todo lo que se han hablado. Yo cojo a este, tú coges al otro. El otro no desayuna hoy, el otro no almuerza. Rebote ofensivo, se queda con ella Santos. Tiene que salir de ella más agresivo, pero la saca fuera de las líneas el equipo local. Segundo partido de esta serie, el jueves. ¿Dónde más? En una de las mejores canchas del área de San Juan. El Colegio Universitario, allí cerquita del Choli. Yo sé que tú has ido a todos esos conciertos, pues debes saber dónde es la cancha. Y si has ido a los conciertos y no sabes dónde está la cancha, cuidado. Buena defensa de Negrón sobre Félix Ruiz. Sale de cortina Carlos de Jesús. Sigue de Jesús. Mejor la defensa de Adorno. De Jesús sigue. Sigue de Jesús arriba como pudo. Nada. El rebote. Hay una falta personal de rebote y algo bien interesante. Yo sé que este equipo, obviamente los staff, hay que decirle usted y tenga a estos dos staff. Y estudiaron bien, hicieron las estrategias que hay que hacer. Pero esta nadie la vio venir. El número 5, Héctor Castillo en el cuadro regular, en un partido como este.
Algo tiene Carlos, pero ya Héctor, pero ya dio su segunda falta personal, así que entra Cachorro Santiago Junior, que va a tener un match con Alejandro Noah. Con el balón Adorno, la saca afuera para Noah, que estamos hablando de él, levanta bien del área de las ilusiones, nada. Sánchez quería coger el rebote y ya correr Noah con Félix, ahí se lo llevó. Ahí se lo llevó, la materia es intraspasable, eso le enseñan en la clase de física. El balón para Félix, que hoy necesita estar cerca de la felicidad. Sigue Félix. ¡Ay, cuidado! Patinando. Yompa corta, la que duele. ¡Ay, ay, 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 ay! Vía Cornelia. Desde Manatí, Vía Cornelia. Está lejos. La Bamba. Sigue con el balón. Levanta bien el triple con espacio. Nada. El mismo buscando el rebote. Carlos de Jesús. La dejó Adorno de fantasía para Noah. Ahí es difícil. Ahí es difícil y lo van a macanear porque el físico de Noah es difícil para cualquiera de los centros de playa, que son más altos, pero no más fuertes. Fuerte es el toro, dicen. Va para el primero, lo consigue. Esto es un éxito que estos muchachos estén aquí jugando. Jugando en este coliseo. En uno de los mejores que tiene Puerto Rico. Desde la llegada de los Osos de Manatí. Dicen por ahí desde temprano. Con el balón Sánchez para Cachorro. Sigue Cachorro Junior, Cachorro con Noah. Uy, le hizo los movimientos exóticos, los movimientos. 15-6. Anda, Cachorro también, mentalmente. Oye, se ven fuertes todos los que han entrado ya, que han sido 11. Porque ya Playa hizo una sustitución. Mentalmente, es que este es el juego. My brain. Con el balón, Adorno la tiró como pudo. Falta personal y canasto. A 7 recortan. Tim Carlos dice Aricha por ahí. La mejor fanaticada de Blay dice Aricha. Saludos a Dame. Jan de la Cruz una vez más. Falló el segundo. Digo, el primero. Sigue el movimiento. Sí, Fler Meléndez está ahí en primera fila, correcto. Ahí en Carolina habían tipos importantes en nuestro baloncesto superior nacional y acá ni se diga. Así que la presión también mentalmente juega hoy. La mente hoy juega un papel bien, pero que bien alto. Flor Meléndez, el presidente de la liga, Andrés Torres, obviamente en el staff, ustedes ya saben, el staff de ambos equipos, que son pues de lo mejor que tiene el país ahora mismo. Anotó el primero. No va a ser bien, pero que bien importante para los Osos. Así que recital y la cancha, obviamente, deluxe. Anotó el segundo. El 1 y el 2 los anotó. Con el balón, el equipo de Playa Gol. El oro de la playa. Arriba Sánchez como pudo. Consiguió la falta personal.
Entiendo que la división 2 fue el juego anterior, ¿verdad? Pues perdió el equipo de PR Gire. Perdió el equipo de PR Gire. Creo que perdieron sobre 16, 18 puntos. Lo estaba viendo ahí momentáneamente. No lo pude ver completo. Pero si Sánchez para el primero, nada. Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí. La casa de tus osos de Manatí. Baloncesto Superior Nacional. Que esta temporada empieza un poco más temprano. Creo que empieza en abril. Se acaba en julio. Hay Olimpiada el año que viene. Así que, uy, Noah. Noah llevando las libras. Sigue Noah buscando qué hacer. Lo remolcó. Pero ahí está Cachorro. Con Santos. Buena defensa. Se queda con ella Feli. La entrega para Sánchez. La lleva Sánchez, pasa la línea el Ecuador. Sánchez le entrega para Cachorro, abierto, levanta el área, las ilusiones, triple dentro. De nueve la ventaja. No hay tiempo pedido para Manatí. Vamos a ver con calma. Confianza. Están aquí en los mejores cuatro. Esa confianza tiene que estar. Así que todo relax. Sale con el balón. Negrón, sigue Negrón, la saca afuera, el pase extra para Adorno, John Pacorta, falta personal y canasto. Cada vez que Playa quiere despegar, Manatí tiene una falta personal y vale. Noah tuvo dos, una que vale, una que no, que fue el tiro libre dos veces. Y Adorno, esta es la cuarta, la tercera y cuarta tirada libre que va a intentar Adorno en el primer parcial. Adorno en la personal. La vuelve a fallar, la anterior también y esta también. Pasándole factura a Adorno. Diablo, qué match. Adorno, Carlos de Jesús. Sánchez tiene a un gran defensor. El número 11. Eliel Ojeda. Está Noah. El triple. No pudo ser, rebote para Cachorro, cambiando los 24 que no hay. Lo estaba cambiando el muchacho. Y cuando Cachorro está así, en un gran escenario como este, es lo que le conviene. Buen pase para Noah. Santos también ayuda con las dos torres. Y yo creo que Cachorro hizo el ajuste. Ajuste sobre el ajuste, posesión a posesión, Cachorro. Lo dominaron en la primera, que entró Noah ante Cachorro, que fue el que entró en sustitución. Y le puso un Lola, 787, lo lamento, por segunda vez consecutiva, Cachorro. Noah va al desquite, Cachorro la saca fuera de la línea, pero el árbitro dice que hubo roce de los locales, el balón para Playa. Apertura de ensueño para Playa, 21-12, restando 3 minutos. Llegando a un range de 25, 26, 27 puntos posiblemente. Y evitando que lleguen a 20. Buen pase entre líneas. Mejor la defensa del número 10, Eirán Cuevas. Sale Noah. Entiendo que van a hablarle. Hacerle el ajuste. Buscando las debilidades. Sánchez. La cortina de Alejandro Santos. Sánchez levanta bien. Tiene dos triples en el partido. Nada. Bien arriba Héctor tratando de caerse con el rebote, pero la lleva Joel Negrón. Joel pasó la línea del Ecuador. Sigue de Jesús defendiendo la entrega. Abierto acá Anchu. El triple nada, Cachorro. Otro rebote. Y a correr. Héctor tiene a Santos por la izquierda. De allí Santos las castiga de Jesús. De ahí fue el step back. De entrega para Cachorro. Sigue Cachorro, John Pacorta, sí, nada, muy duro. Esto le da el rebote ofensivo. Y buena defensa de Adorno. Se le escapa el balón a Héctor. Y el balón fuera de la línea. Playa no aprovecha la posesión. El árbitro parece que pensó que habían seis jugadores. Estaba haciendo el conteo como cuando después de la hora de almuerzo. Las primeras clases salen 30, cuando después del almuerzo no son los mismos, son menos.
Cachorro es mucha molestia, dice por ahí Yeriel. Molestia y pico, creo que son 6'10". Digo, me dijeron que son 6'10". Obviamente se dañaron los aires. Ahora mismo no está haciendo tanta calor, pero no es lo mismo este partido a los anteriores. Este partido va a exigir demasiado. Obviamente los jugadores van a sudar más y hay que tener precaución. Van a estar limpiando el tabloncillo constantemente. Con el balón Adorno. Kevin Adorno. Cogiendo la cortina de Ojeda. La saca afuera, buscando qué hacer. Cachorro ahí. Le pasó el balón por debajo de las piernas. Error del Ciore para Cachorro. Adorno. Sigue Adorno. Defiende Héctor. Ayuda a Santos. Fantasía. Nada. Héctor la lleva. Falta personal. Está en bono el equipo. Vamos a ver si la marcan. Está en bono el equipo de Manatí. No así el equipo de Playa. Vamos a ver. Correcto. Sale el número 11. Eliel Ojeda. Entra el número 4. Sánchez. Que viene a defender a Omar Sánchez. Sánchez contra Sánchez. La entrega para The Legend of the Demon. Carlos de Jesús. Ahí está Cachorro, movimiento, Cachorro, la tiró por encima. La bola entró y salió Santo en el rebote, pero ahí estaba Cuevas diciéndole Lola, mento. Cuevas la entrega para Sánchez, la lleva Héctor. Sigue Héctor contra Adorno. Héctor la tiró como pudo, fue como pudo. No estaba mirando ni el canasto, pero el balón entró. Eso se llama agresividad. Adorno pasando la línea del Ecuador, bien cerquita al ecuatorial. Ahí le dio en los pies. Buena defensa de Héctor, pero el balón. Lo retienen los locales. Cuando la va a poner en juego el número 9, Ángel Leeds. Kevin pasa la esférica. Todo el mundo la toca, como el tiquitaca de Barcelona. Jugando alegre los osos, tocando todo el mundo el balón, pero anda deprisa. Se salió de la jugada, quería hacerla más rápido, corrió con el balón. Algarabía total. Algarabía total aquí en el Juan Aubín Cruz de Manatí, la casa de tus osos. Sánchez con el balón. Buena cortina. Se quedó de Jesús, de Legend of the Demon. El triple, nada, la tabla como Westbrook. Sánchez por el medio, la saca. Para de Jesús, el triple, nada. Cachorro en el rebote. Cachorro arriba, falta personal. Indetenible. Ahora mismo Ángel Cachorro Santiago Junior. Cachorro para el primero de dos. Yo creo que es una apertura de ensueño. Yo creo que no se esperaban este inicio el equipo de Playa. Un juego que exige mucho, que en las redes llamó mucho la atención, que era bien esperado en la liga, así que yo creo que anotó los dos. Yo creo que empezar así, no, o sea, no es como empiezas, como terminas, pero empezar así es brutal. Y más para el equipo visitante. Ahí está la cortina, Kevin la saca, buenas manos de Jesús. Ninguno de los dos equipos gastó el tiempo pedido. Ninguno de los dos. Esto va a ser ajuste. Si ustedes quieren ver que ajuste sobre el ajuste, esto es ajuste sobre el ajuste. En el otro lado, ya Mayagüez ganó el primero a Colegio. Un buen partido también. Y el jueves a primera hora, Colegio versus Mayagüez. Durísimo. Mayagüez a buscar barrer a Colegio y meterse en la final por quinto año consecutivo. Increíble
lo de esta franquicia y su dirigente vivo. Mientras que acá pues sería el segundo juego, ¿verdad? Esperando que finalice este para saber qué o quién está contra la pared el próximo jueves, Colegio Universitario. Importante que Adorno entre en la ofensiva. Adorno para el segundo. Consiguió los dos. Creo que tiene 3 en 6 o 2 en 6. O 2 en 5, porque una fue Fabio. Vale, creo que 2 en 5 ahora mismo. ...25-15... restando dos posesiones, 32 segundos... buena defensa de los Osos, la trata de recuperar, se queda con ella Cachorro, la entrega para Carlos de Jesús, que engañó hasta a mí, y ahí está Ángel Desiderio. Lo que acaba de hacer Carlos de Jesús, iba a pasarla hacia el camerino de la derecha, la pasó hacia el can de agua de la izquierda, el triple nada. Rebote ofensivo más agresivo ahora los Osos en las últimas dos posesiones. Nueve segundos restan del primer parcial. Ok, yo tenía bien el 14, allá habían puesto 15. Qué bueno que lo arreglaron, pues yo tenía así 14, correcto. Va para el segundo, falló los dos. Otro rebote, dos ofensivos y un steal, pero no aprovecha el equipo local. La tiene que entregar para Desiderio, tiene espacio. Desiderio sin mantequillo, pero se acabó el parcial. La quería tirar antes de cogerla Ángel Desiderio. Vamos a ver si el árbitro dice que queda. Creo que sí. Le van a poner un segundo, entiendo. O punto 3, que es lo que le ponen, ¿verdad? La tiró como pudo y así, ahora sí. Así culmina el primer parcial desde el Coliseo. Juan Aubín Cruz. Regresamos. Dime, dame, dice Blaya vino agresivo en ambos lados, pero especialmente en defensa. Ambos equipos están defendiendo bien, lo que pasa es que Blaya también ha anotado. En el trayecto ha anotado bien. Hay una falta personal ofensiva del número 9, Ángel Liz.
Hace tiempito Desiderio no entraba temprano en la rotación y se está viendo hoy. Hay una falta ofensiva. Sigue con el balón. Buen cambio de dirección. Le entrega. Abierto el triple. ¡Dentro! Pone el partido a 10 luego de un turnover. E Irán Cueva. Le entrega para Héctor. También entró en cancha el número 8, Ángel Colón. Aquí hay varios campeones con Kingdom. Héctor en la guira. Falta personal. Tenemos calidad arbitral también. Falló el primero. Va para el segundo. Lo consigue. Punto 28. Buen pase filtrado arriba. Encontró el canasto. Lo había intentado ese muchacho hace rato. Hace rato hasta que lo consiguió. Ángel Liz. Sánchez. Atacar la brecha. Step back. John Pacorta. La bola jugó pero se salió. Buen rebote de Siderio. Ahí está Ángel en el rebote. La pierde con Cuevas. La transporta Liz. John Pacorta. Nada. El rebote para Héctor. Le empuja esto con Desiderio, donde le gusta Desiderio, ahí arriba, nada. Ángel con la zurda, falta personal. Está en todos lados ese muchacho. Las tareas de esfuerzo, como las cumple. Y entra Desiderio, sale Desiderio y entra Nazario. El defecto de las tiradas libres. Lo están resolviendo hoy por el momento. El primero es bueno. Pero una técnica, o. Oh. 30-20. Thank you.
por la izquierda, buscando qué hacer. Bloqueándole el camino, Cachorro, es de 10, a buscar el descuento. John Pacorta, la que duele, nada. El rebote para Nazario. La lleva Sánchez, todo terreno. Para Nazario, arriba como pudo Nazario. La bola entró y salió, hizo lo difícil. Y falló lo fácil, doble paso, arriba con la zurda, nada. Cachorro con el rebote, le entrega para Héctor, para Cachorro. Hay 3-1. Cachorro, doble paso, la tiró fácil el canasto. Es Cachorro. Es Cachorro el tipo de oro para la playa. Regresamos. Sigue con el balón, buscando qué hacer. Cambia de lado. Ay, con el crossover, el triple se quedó corto. Sánchez con el balón. De 12 la ventaja. Sigue Sánchez. Cogiendo espacio. John Pacorta, no pudo ser. El rebote largo. La saca fuera de las líneas. Nazario. Fue complicado, pero Johnny estaba bien cerca. Y entiendo que dio en el clavo porque... Gali fue a coger ese rebote y cuando le empujó le dio en las manos a Nazario, el roce. Cuando hay tiempo yo lo quito el audio. Sigue con el balón. Hay una falta personal nuevamente. Cada vez que penetra este muchacho, paga dividendo. Baila la línea del tiro libre. No han podido salir de la desventaja de 10 o más el equipo local. Próximo jueves. Anota el primero. Va para el segundo, lo consigue. 32-22 de 10. Nazario para Sánchez. La comparte para Carlos de Jesús.
Sigue Carlos. Step by, John pa' corta. La bola jugó, pero se salió. Otro rebote para Cachorro. Otro punto para Cachorro. Viene Noah a tratar de evitar las cositas de Cachorro. Cachorro le cogió el truco en las últimas posesiones. Pero con un poquito de esfuerzo de Noah. Sacando a Cachorro ese rebote ofensivo. Ayudaría al equipo local. El triple nada. El rebote para Adorno. Ofensivo arriba. Lindo el canasto. Era 12. Rápido lo pone a 10. Sánchez con el balón. Sigue Sánchez. Sánchez arriba como pudo. Falta personal ofensiva. La materia es intraspasable. Eso me lo enseñó mi profesor de física. A poner presión ahora el equipo de Playa Gol. Colón y no Cristóbal poniéndole presión. Sigue Adorno. Buena cortina de nuevo. Adorno y Ompa corta. Se calentó el muchacho y consiguen salir de la desventaja de 10. Es Adorno, es Cachorro los tipos ahora mismo. Sánchez. En handoff para Carlos. The Legend of the Demon, buen crossover. La defensa se repone, sigue De Jesús, está intentándolo. Arriba, nada. Buena defensa. Sobre Carlos De Jesús, se quedaron dos de Playa al otro lado, pero Noah la fildeó mal. Error del Ciore para Noah. Hay un tiempo pedido de emergencia. Regresamos. La firma del cheque en el tiro libre. Sigue Carlos con el balón. Carlos De Jesús. Carlos, ese step va el triple. ¡Adentro! Carlos De Jesús con el triple defendido. Se le perdió el GPS. Dos pasos a la izquierda. La bamba a la derecha. El triple adentro. 84, ahí va Carlos. Se la roba. Lo puso a brincar Carlos De Jesús. Se ha robado el partido momentáneamente. Con 5 puntos consecutivos. La pone en juego. Buscando la cortina. Es para Cachorro. Corrió con el balón. Buena intención, mala la ejecución. En el dribble para Cachorro. La comparte por la izquierda, por la derecha. Levanta bien el triple. La bola entró y salió. No, en el rebote ofensivo. Buen pase extra. La devolvió por encima Cachorro. Canastazo grande a 6. Y la manera. Sánchez le entrega. Buen giro. Nazario con los movimientos. Lindo el canasto.
poquito más suelto Nazario. Falló el tiro libre. Últimos 4 minutos de la primera mitad. Hay abierto. Hay abierto el triple. Nada. Rebote para Cachorro Junior. Yesel Ortiz. Un triple que ponía el juego bien cerquita. La pierde Nazario. Y va a pasarla para Santos, que la está esperando estacionado en el corner. Adorno. Le entrega. Hay abierto para Cueva. Cueva el triple dentro. Salió de la cueva el muchacho. Sánchez. En ritmo los Osos. Santo. Buen crossover de Santo. Sigue Cachorro en uno contra uno. Lo quiere atacar. La tiró así de allá. El triple en nada. Santo. Buen pase. Mejor la defensa. Resbalándose. Como cuando te roban la segunda base. El número uno, Joel Negrón. Importante, ¿verdad?, que los staff entiendan que esos esfuerzos defensivos desde estas categorías juvenil y todas las menores, ¿verdad?, se enseñe eso, porque meter la bolita, el que practica o el que nace, siempre lo va a dominar, porque pues es lo divertido del juego, anotar el balón, pero esos esfuerzos defensivos, que estos chamacos estén ahí para eso, yo creo que demuestra mucho, ¿verdad?, de nuestro baloncesto, que esas cositas las puede mejorar. El step back, el triple, la bola entró y salió. Una primera mitad para Carlos de Jesús para borrar. Hay una falta personal. Y sigue castigando poco a poco al equipo de los Osos de Manatí, buscando defender la cancha local. Próximo partido, doble cartelera el jueves. Primer partido, Colegio versus el equipo de Mayagüez, los 4 veces campeones de la Liga Juvenil. Y el segundo partido entre Playa Sin Arena Gol y el equipo de los Osos de Manatí. Saludos, Josué Colón, por ahí. Para el primero, desde que enderezó la ofensiva, Adorno, ha sido un equipo bien diferente el de los Osos. Va nuevamente para el segundo. Anotó los dos. Va a entrar Ángel Desiderio. Sale esto, la ofensiva por defensiva. Recibe Sánchez cuando entramos a los últimos 3 minutos de la primera mitad. Ahí Jan corriendo las líneas. Como el coach cuando hay triple en pelota. Corriendo toda la línea. Levanta Desiderio, que acaba de entrar. El triple en nada. El rebote en Noah, pero el balón se fue suelto. Así que el rebote para Joel Negrón. Buen pase filtrado. La entrega para Noah. La jugada de la mitad. La jugada de la mitad. Hablábamos de los esfuerzos defensivos. Y hablamos de esto. Cero egoísmo también es bien positivo para nuestro baloncesto. Cualquiera de los primeros que tocó el balón podía anotarla, pero decidieron ir para el que estaba completamente solo, blanco como el agua. El agua es blanca. El agua no es blanca, ¿no? Blanco y en botella. Regresamos. We'll be right back.
Correcto, el juego colectivo de los Osos los ha llevado al descuento. Orlando Alvelo me dice, ¿cuándo juega Mayagüez? El jueves. Oh, lo he repetido varias veces. Falta personal. Pensaban que la habían marcado ofensiva, pero no, fue defensiva, sacando la cortina. Jueves, repito para los que se conectan ahora, jueves, primera hora, colegio es un Mayagüez, el partido número 2, ya Mayagüez ganó allá en su casa. Y el jueves a segunda hora, que sería a las 8:30, Playa Gol versus el equipo de los Osos de Manatí. Eso es el jueves, ¿dónde? Colegio Universitario de San Juan. Eso es allí, después del Choli, si vienes de Atorrey para acá, falta personal ofensiva. La materia es intraspasable. Eso me lo enseñó mi profesor de física. Recitar el jueves. Y para los que son de la metro, Bayamón, digo, Manatí no está lejos. Manatí un domingo como hoy, 25, 30 minutos, creo. Un poquito más, si acaso, a la velocidad correcta. Pero los que son de allá, ¿verdad? Y salen del trabajo justito a la hora del juego, whatever. Pues ya saben, el jueves, 7 de la noche, colegio versus el equipo de Mayagüez. Colegio jugando local allá. Y a segunda hora, este mismo partido, pero el número 2, Playa Gol versus el equipo de los Osos de Manatí. Recital el jueves. Ah, ok, Carlos de Jesús, tercera falta personal. Gracias por el dato. Ahí el primero. Va para el segundo a buscar el empate. Lo consigue. Ha pasado mucho, pero no ha pasado nada. El mago llegó ahí, vieron el mago. Con el balón, Sánchez, buena cortina de Castillo. Sigue Sánchez a buscar la ventaja. Santos, ¿le entrega para quién? Para Nazario. Oye, Feli no ha jugado en el partido. Nazario levanta bien el triple, nada. El rebote, todo el mundo se queda mirándola. Resbala ya otra vez, robándose la base nuevamente Joel Negrón. Santos levanta, falta personal, tres tiradas libres. No, el árbitro dice que estaba sobre la línea, así que sí, mira, la marcó de tres. La marcó de tres, ah, ok, al número dos. Adorno fue la falta, Kevin Adorno. Saludo Cristian Soto. Una vez más. Para el primero de tres. Consiguió el primero. Alejandro Santos, que bien temprano en la temporada, como ven ahí en el pie derecho, el tobillo, se lo lastimó. Había empezado siendo el shooter, jugando la 4 y la 5 en el equipo, anotó el segundo. Y yo creo que después de esa lesión, pues obviamente la confianza no es la misma, pero yo creo que se viene recuperando poco a poco y va a ser bien importante Alejandro Santos en esta serie. Iba primero en triple en el equipo en ese inicio de la temporada, pero ese tobillo, yo creo que es más, a esta edad yo creo que a esos chamacos les juega un poquito más mental. Pero esperemos que esté por lo menos a 80% recuperado. Noah remolcando a todo el mundo, pero le han cogido la huella. Sánchez la tuvo que tirar por encima. Reacciona Playa y despega. Buen pase por el medio, la entrega afuera, levanta el área, las ilusiones, el triple. Hay falta personal. La revancha al otro lado. La revancha al otro lado.
Santos consiguió los tres. Vamos a ver si Joel Negrón, el armador del equipo, puede conseguir los tres. Va para el primero, restando 49 segundos del segundo parcial y primera mitad, anotó el primero. Liga Juvenil de Puerto Rico. Para el segundo lo consigue. Repitiendo la dosis. Saludos José Colón por ahí. Sí, juegazo, juegazo y pico. Juegazo y pico. Va para el tercero. Ahí consiguió dos. El rebote para Noah. Falta personal. Ahí es donde castiga. Cerquita, rebote ofensivo. Ahí es donde castiga. Por eso yo dije que había sido, anotó el primero, había sido una apertura de ensueño para Playa, un partido así, anotar 27 en el primer parcial, lo digo, porque ahora mismo tienen solamente la mitad. Levanta bien Sánchez, el triple, nada. ...14 el parcial para Playa... ...con el balón Castillo... ...levanta bien el triple dentro... ...y ahí le dice a alguien a la banca... ...le dijo a alguien con furia... ...como que los minutos... ...han sido bien reducidos para Castillo... ...metió el triple y se dio el pecho como Tarzán... ...arriba como pudo... ...Adorno se le escapa, resbala el balón fuera de las líneas... Pero culmina la mitad. Vamos a ver si van a marcar uno otra vez. Van a hablarla. Entiendo que uno. Ya el de la mesa puso los 4 minutos al descanso a la mitad. Anda deprisa el muchacho. Correcto. Un aplauso para mí. Allá lo dice la pizarra. Un segundo. Mirarlo allí. Bueno, pusieron el minuto ahora del tiempo pedido. Regresamos. Pusieron todos los químicos en las botellas. Mezclaron los químicos. Vamos a ver si el científico es el correcto para la jugada de laboratorio. Buen pase.
Se le escapó, pero el químico no era el correcto. Y así culminamos la primera mitad. 44 por 40 desde el Coliseo. Juan Aubín Cruz de Manatí, la casa de tus osos. Regresamos. We'll be right back.
Bueno, mi gente, estamos de regreso para dar inicio a este a esta segunda mitad, este tercer parcial. Yo creo que son 5 minutos. Creo que no pusieron 5 minutos en la pizarra, ¿verdad? Son 5, ¿no? Creo. Con esta calor, deja que esos muchachos vayan a los refrigerios. Vamos con los mejores jugadores del partido o los anotadores. 9. Importante ese partido para Omar Sánchez con 9 puntos, siendo también bien efectivo en la duela. 3 de 4 el field goal, 2 de 3 los triples, que fueron de gran ayuda en ese avance inicial del equipo de playa. 9 para Ángel Pérez Cachorro Santiago Junior con 4 rebotes también y 9 puntos. 3 en 5 el field goal para Ángel Pérez. También por aquí 3 para Carlos de Jesús, 1 en 7 el field goal. Yo creo que el ajuste defensivo está sobre Carlos, ¿verdad? Todo el mundo sabe, se fue trending ese canasto de Carlos y no iban a permitir que jugara cómodo hoy. Pero entonces Playa tiene que hacer el ajuste ahora para liberar un poco a Carlos. O darle el balón en las manos para que coja cortina o que se mueva, ¿verdad? Y salgan las cortinas para que pueda tirar solo. Sería una opción en esto. Pero ese field goal no lo puede repetir en la segunda mitad Carlos de Jesús. Sabemos que es bien importante en el esquema ofensivo de Playa. Y ahora mismo, como está el partido de 4 puntos, tiene que aparecer Carlos de Jesús o aparecer, ¿verdad? Otro jugador, entrar como Félix Ruiz, que también tiene que entrar en esa gran ofensiva. Félix tiene 2 puntos nada más, solo un intento. Y otro también que puede entrar en esa ofensiva es Alejandro Santos, que tiene 1 punto también. No, bueno, tiene 3 puntos, el tiro libre, acá no lo tienen. No se los apuntaron a Alejandro Santos, increíble. Se nos durmió el del papel, porque Alejandro Santos fue el que anotó los tiros libres al otro lado. Falta personal y canasto. Así que Alejandro Santos no está aquí apuntado, pero sí, fue las tiradas libres. Otra jugada de 3 puntos para Santos. Vamos a ver si arreglamos la hoja. Félix con el balón, le entrega para Carlos de Jesús. Levanta a Félix, desviado completamente. Rebote ofensivo, Cachorro. Buscándola, le entrega para Félix. Hablamos de él, que tiene que ser uno de los baluartes en ofensiva para Carlos. Pero pisó la línea. Le acaban de robar un canasto fácil a Carlos de Jesús. Dame a ver si fue que lo añadieron. La entrega para Adorno. Tiene que sacarla Adorno. Buen triple abierto. Nada, Félix. A correr. Van 3 contra 2. Santo. Arriba con la zurda. Llegó Alejandro Santo. Qué importancia este muchacho. Tiene 9 en el partido. Y tiene 5. En este primer minuto con 40 segundos. Adorno. La entrega por el costado, va por el base. Ahí está Cachorro, llamó a Lola y le dijo lo lamento. Adorno con el balón. John Pacorta, lindo el canasto. Reaccionan los Osos. Sigue Sánchez para Cachorro. Dejó en el camino a Noah y le sacó una falta personal. La bola jugó, pero se salió. Creo que ahí
Creo que por ahí es con Cachorro. Noah tiene que darle el espacio y negociarle el tiro largo de Cachorro, porque si la pone en el piso, lo va a comprometer. Falló el primero Cachorro. Anotó el segundo. Punto 50 para Playa Gol. Piden defensa ahora. Adorno con el balón. John Pacorta, Adorno. Buen canasto, qué bueno es. Sobreviviendo Manatí con Adorno, con Kevin. Cachorro otra vez, la pone en el piso, arriba, lindo el canasto. Y pide la falta personal, no se la dieron, la consecutiva, Noah. Buen trabajo de los árbitros. No era necesario. Hubo algo de contacto, pero no como para llamar a una falta. Y menos comprometerlo. Y eso está bien, se quejan mucho de los árbitros, ¿verdad? Pero los árbitros a veces te dan la ayudita de vez en cuando, y eso es real. El partido de Cachorro es real. Noah tiene que salir porque lo van a comprometer, es correcto. Y entra el número 10, Eirán Cuevas, que yo creo que hizo mejor trabajo cuando entró. Porque es más bajito, pero yo creo que es más rápido también. Puede switchar y puede cogerlo arriba a Cachorro. Ahí va Cachorro, que está caliente, se la están dando. La entrega para Félix. Defiende Kevin. Félix la tiró como pudo. Ese canasto de Lux. Ventaja en doble dígito. Un gran primer parcial para Playa, pero un gran tercer parcial o inicio. El triple dentro. Cueva con el triple. Acaba de entrar. Ya teníamos el partido. Yo creo que por eso también el ajuste es ese. Cachorro. Cueva le da el espacio. Cachorro, doble paso. Es Cachorro. Es Cachorro que ha convertido el agua en oro ahora mismo. Buena defensa de Sánchez. Falta personal ofensiva. La materia es intraspasable. Lo enseñan en la clase de física. Félix quiere jugar rápido. Desorganizada la defensa en esa posesión. Pero no pueden aprovecharla. Sigue Cachorro. Es él. Cachorro levanta bien. El triple es nada. El rebote largo y a correr. Si la pasa y punto. La pasó arriba Cachorro. Llamó a Lola. Y le dijo, lo lamento, es el partido, es el héroe, Ángel Cachorro Santiago Jr. Carlos de Jesús, buena defensa de Negrón, se la lleva Kevin, 3-1, buen pase al lateral, arriba, lindo el canasto, evita el equipo de los Osos, perder de 10 nuevamente, el triple para de Jesús, ¡no, de Cachorro! Vuelve Cachorro. Feli arriba, lindo el canasto. 60-49, Cachorro Junior. Pero ¿qué hizo? Se quería llevar el canasto para la casa, la malla, todos los 24, no hay 24, pero se los quería llevar el muchacho, anda de ladrón, Ángel Santiago Junior. ¿Saben qué? Nos vamos a comerciales. We'll be right back.
Bueno, tenemos la hoja correcta ahora. Nos la dieron viceversa. Antes de entrar a este tercer parcial, tenía 13 puntos. Ahora sí lo tenemos correcto. Ángel tenía 13. Le añadimos 6, ¿verdad? Que tiene ahora 6 o 7. Cerquita de los 20. Tiene 19 o 20 puntos ahora mismo Ángel Cachorro Santiago con 10 rebotes. Y estamos en el tercer parcial a mitad. También tenemos por aquí 11 puntos para Omar Sánchez, más los 4 que lleva ahora, son 15 para Omar Sánchez. 14 para Cristian, para Kevin Adorno del equipo de Manatí. Y 7 para Irán Cueva, que con el triple tiene 10. Ahora sí lo tenemos. Levanta bien el triple dentro. Me escuchó y la repitió. Tiempo pedido, tiempo aprovechado. Félix levanta, le dieron el espacio, nada. El rebote para Kevin, a 8. Con todo lo que ha hecho Playa ahora mismo, solamente a 8. Qué peligroso. Levanta bien el triple desviado. La salva. Santos le entrega para Cachorro, es él. Es él. Levanta bien Cachorro, a la tabla no pudo ser. Dos triples consecutivos, no le gusta nada a Silva. Cueva tiene dos triples en este parcial. Levantan los osos. ¡El triple dentro! A 5 puntos. Esto es increíble. Parecía que era de 20 la ventaja de Playa. Es de 5. Donkeo, pullback de Cachorro. Triples. Jugada de transición. Y vuelve a fallar. Tercer triple consecutivo para Playa. Ponen el tiempo en la mesa. Si Manatí aprovecha esto, se le viene una cuesta a Playa porque han jugado tan bonito en este inicio del tercer parcial, pero han desperdiciado 3 posesiones tirando triples de bajo por ciento. Kevin, arriba, falta personal y canasto. Tranquilo el equipo de Manatí con todo. Es que es increíble todo lo que ha hecho Playa en este tercer parcial. Y va a poner el juego o está el juego a una sola posesión. No pudo aprovechar Playa el momentum, el ritmo. Y vienen los osos a aprovecharlo y jugando en casa. Adorno la consigue. Cerquita los 20 puntos o llegó. Así que esto se ha convertido en un juego individual entre Cachorro y Kevin Adorno. Que ahora Kevin está jugando en la zona, está jugando abajo. Tiene fortaleza también. Cachorro la pone en el piso. Hay una falta personal y canasto para Cachorro. Cuidado con Johnny que no se vio la jugada, Cachorro. Le dijo unas palabritas y no fueron consejos a Kevin Adorno. Está en su día, Cachorro. Está en su día. También anota el tiro libre. Va próximo a 30 puntos. Va próximo a 30 puntos. Por el medio para Cueva y un pa' corta. No pudo ser Cachorro arriba en el rebote. Hay una falta personal en el rebote sobre el número 11. Eliel Ojeda. 27-14 el primero, 26-17 para los osos. El segundo. Yo no sé por qué yo había dicho. Ah, bueno, es que yo había dicho 14 y todavía no había anotado los últimos. Buen pase filtrado, pero esos 6-10 son incómodos. A correr con Sánchez para Félix. Yo creo que Cachorro en la mente de él tiene el partido ante los Osos. Una franquicia BCN también. En una cancha increíble. Buen crossover de Carlos de Jesús. Falta personal.
son dos cositas para mí que tienen a Cachorro en este partido motivado, sacando, ¿verdad?, su gran baloncesto, ¿verdad?, que no se le puede negar que tiene un gran baloncesto, pero yo creo que el partido pasado ante Carolina BCN estuvo sentado mucho tiempo en el juego. No cerró ni el partido. Yo creo que eso, pues, ¿verdad?, en la mente está eso, como que pues no contaron con él siendo el centro regular. Eso es lo primero. Y acá, obviamente, el escenario. El escenario es Osos de Manatí BCN, un gran staff que tienen los Osos, un gran coliseo. Yo creo que esas motivaciones, pues, tienen a Cachorro ahora mismo así, sin quitarle, ¿verdad?, sin restarle mérito a su baloncesto, con 18 añitos. Carlos de Jesús para el segundo lo falló. Sigue con el balón para Adorno. Kevin, hay una falta personal. Esto es simple. Kevin versus Ángel. Mala mierda de la mesa, que ahorita dijimos que envió la incorrecta, pero estaba ahí. Sale Carlos de Jesús. En la sustitución le hablan. Obviamente el equipo sabe que no está ahora mismo en su mejor momento, ahora mismo en el partido. Adorno para el segundo lo consigue. 64-60. El número 13 de... ¿Verdad? No sé por qué no ha jugado Carlos Colón. Yo creo que no entraba en el partido. Yo creo que es el centro más alto que tiene ahora mismo el equipo de Manatí. Digo, tengo aquí que es Carlos Colón, el número 13. Salva la posesión. Sigue Sánchez para Santos. La quería tirar antes de cogerla. Tenover. Para Playa Gol. Buena cortina. Sigue Kevin arriba. Una defensa de Ángel Colón. A correr Félix. Félix arriba. Nada. Cayó sobre la línea. Con suerte la posesión para Playa. Resbaló Yesel Ortiz. Trabajo de los niños ahí, secando todo el partido, el tabloncillo. Canastazo de Omar Sánchez, ventaja de 6, 2 posesiones. Ahora ya, mi gente, me están enviando contenido que yo mismo ni tengo todavía. John Pacorta. El rebote para Colón. 1 minuto y un poquito más para culminar el tercero. Falta personal ofensiva. La materia es intraspasable. Parecía que estaba dentro del círculo, pero Johnny dice que no. Y cayó mal.
Está bien, qué bueno. Hay sangre ahí debajo del canasto, no sabemos si hay dientes, porque va con la boca agarrada, pero peligrosa la caída, peligrosa, peligrosa. Reanudamos el partido 66-60. Levanta bien el triple, desviado. Uf. Resbaló Omar Sánchez. Obviamente ahí fue que cayó Héctor. Que no se secó bien. Ahí playa, una oportunidad grande de poner el partido 8 a punto. Y obviamente suerte para Manatí. Pase, Sánchez levanta, el triple, nada. Pero el primero lo consigue. Una falta personal en la salida. Consiguió uno de dos. El rebote ofensivo y el canasto. Thank you.
triple dentro, le llegó a Félix. Le llegó a Félix el triple. La última la quiere. Va por el medio Adorno, jumpa corta, no pudo hacer. Rebote salto para Félix con un segundo. No le dio tiempo y así culmina el tercer parcial. Regresamos. Va a dar el base. Hay una falta personal y canasto. No consigue la jugada de tres puntos. Félix por el medio, falta personal y canasta al otro lado. Punto 71. Lo consigue. Kevin levanta bien Cueva el triple, no pudo hacer. Rebote para Colón, se la quitan, se la roban. Ahí está Colón con buena defensa, pero el árbitro dice que se estaba moviendo. Tirar libre es bien importante. Va para el segundo, lo consigue también. Sánchez con el balón.
La cortina de Santiago. Siguió mal. Buena defensa de Manatí a correr. 3-2. Cueva. Buena defensa de Félix. Evitando un fácil contraataque. Adorno, John Pacol, tala que duele, no pudo ser, Cachorro, otro rebote más. Esos rebotes de playa lo dejan muy, muy blandos y casi se la roban los Osos. En la anterior se la robaron, en esta casi. Jugando con las dos torres ahora. Corrió con el balón, anda deprisa. Liz la pone en juego para Kevin. Cueva levanta bien otra vez el triple, cerquita Cueva, otro rebote para Santiago a correr con Félix. Félix, John Pacorta, nada, rebote suelto. Madorno la lleva, la cambia de lado, el triple abierto, nada. Un tiro de mucho por ciento, no lo aprovechó. Arriba, Cueva como pudo, nada. Félix, el más pequeño de los cuatro que estaban ahí. Va Cachorro. Otra vez John Pacorta, Cachorro. No pudo hacer el rebote. La sacan fuera de la línea, se queda Playa con el balón. Un poco descontrolado la ofensiva de Playa, que no pueden sumarle. A los 72 hay un tiempo pedido para tratar de organizar la ofensiva. Este tiempo lo va a aprovechar los Osos para llevar una buena defensa en esta posesión y posiblemente un contraataque. Regresamos. Con el balón, buena cortina. Félix, buen cambio de dirección. Sigue Félix, defiende Elite. Encontró a Colón. Le cierra Cuevas arriba. Colón no pudo ser. Tiempo pedido, no aprovechado. Buena defensa de Félix Ruiz. Ahora sí, van 3-2, 3-3. La entrega para Cachorro en bandejita. Vuelve a perderla el equipo de Playa con Liz por el medio. Abierto completamente. Levanta bien el triple dentro. 72-70 y Playa no quiso encaminar el partido. Y Joel Negrón los hace pagar a dos el partido. Cachorro. Engaña, fai. Corrió con el balón. La quinta que hace Playa de la misma manera. Sale Colón, entra Carlos de Jesús. El equipo que domina y está en la delantera y tiene las oportunidades de cerrar
o de encaminarlo, porque todavía con 7 minutos cerrar lo veo lejos, pero por lo menos encaminar el partido 8, 9 puntos en lo que queda, y no lo aprovecha, se le vienen cuestas. Es para Kevin, engaña a Kevin, John Pacorta, la que duele, el empate lo ha conseguido. Lo ha conseguido el empate el equipo de Manatí. Estuvieron a uno. No puede improvisar ahora Playa. Félix levanta bien el triple dentro. Riposta. Corazón grande para el pequeño Félix Ruiz. Kevin. Es Adorno. La entrega. En zona ahora, Playa Gol, Cueva, de ahí las anota Cueva, el triple nada. Anotó dos de ahí luego, ha fallado las próximas cuatro. Tiene dos en seis, del mismo lugar. ...75-72 con 6 minutos y 5 segundos por jugar. Falta personal sobre Omar Sánchez, que le dice al árbitro, tú estabas más cerca. La vio todo el mundo menos el árbitro de ese lado, pero es que estaba de espalda. Es más cerca, pero estaba de espalda. Era el más cerca, pero estaba de espalda. Recibe Félix Ruiz. Buena cortina de Santos. Sigue con el balón, le entrega el triple como pudo. ¡Carlos de Jesús! Olvídense del partido que ha tenido. Las mete cuando no, cuando sí, e incómodo el muchacho. Va Kevin, buen giro de Kevin, lo deja en el camino, Santos llamó a Lola, le dijo lo lamento, le entrega para Sánchez, Sánchez para Félix, levanta el área, las ilusiones, nada, desviado, Cueva en el rebote de Jesús, hacia la mesa, 5 contra 4, el triple no pudo hacer, Santos en el rebote, le empuja con de Jesús que se había quedado, de Jesús por el lado del canasto. 5 puntos que le dan ventaja de 8 al equipo de Playa y lo vuelve a hacer. Carlos de Jesús lo vuelve a hacer. Regresamos. We'll be right back.
La lleva Kevin. Últimos 5 minutos del partido. El partido. O sea, literalmente el partido que se esperaba. Levanta bien Cuevas. Despertó, tiempo pedido. Aprovechado. A 5 puntos. Calidad de estos dos equipos. Calidad de sobra. 80-75. Sigue con el balón Sánchez. Va Omar. Omar en el contacto. Hay una falta personal. Ahora es que empieza a sonar el corazón en las tiradas libres. La firma del Che que le sonó. Los latidos a Omar Sánchez. Todavía he recordado ese triple allá. Me envían por acá mensajes por WhatsApp. De verdad que sí, que cuando se pierde de esa manera es bien, es bien difícil olvidarlo rápido. Increíble. Arriba, fácil el canasto. 81-77 Santo para Félix. La entrega para Omar Sánchez. El mejor aliado de playa, el tiempo. El enemigo, las faltas personales y la mala defensa. Ya resbalan los dos. Ese piso ahí está bastante resbalado. Cachorro levanta bien el triple. Nada. La bola jugó, pero se salió. Otra posesión bien importante para Mané. Es que todas las que quedan son, van a ser bien importantes. Oh, buena defensa de Sánchez. Van 2 contra 2. Va Félix. Doble paso arriba. Lindo el canasto. Llegó Félix Ruiz. Llegó Félix y la felicidad de 6 la ventaja. 83-77. Es por el medio que va. La entrega para Noah. Ahí está Cachorro. Hizo el ajuste y Noah no ha podido. Es que va a ser difícil. Está encaminado a hacer un ajuste en el próximo partido. Levanta bien Cueva. No pudo ser Santo en el rebote. Cachorro en el otro lado de la cancha. Pero deciden bajar los 24. Sigue Sánchez con el balón. Buena cortina. Sigue Sánchez. Sánchez arriba. Lindo el canasto. Ventaja de 8. Ahí va Kevin. Buena cortina de Noah para dejarlo abierto arriba. Falta personal. No, Feli es muy bueno, claro. 2 puntos solamente en la primera mitad. Este Kevin también es demasiado bueno. Estuvo a punto en el partido pasado para llegar a este. Casi creo que fue un triple double. 13 puntos. 13 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Creo que fue lo que hizo. O 13 puntos. O 17 puntos, 13 rebotes. Es que no me acuerdo bien. O sea, que puso unos números increíbles también. Mucho talento. Mucho talento. Lo dijimos que iba... que iba a ser un gran partido y que yo creo que aquí está un porciento grande de jugadores que vamos a ver en pocos años en nuestro baloncesto superior nacional. O sea, yo creo que esa es la importancia. Este juego va a estar en el olvido en unos años. Digo, siempre va a estar YouTube para verlo y recordarlo. Carlos de Jesús levanta bien el triple dentro. De 10 la ventaja con Carlos de Jesús. Y llegó The Legend of the Demon. Kevin. Falta personal de Félix. El partido
Es brutal el partido, mucha calidad, mucho baloncesto, el staff. Yo creo que de lo mejor que hay en Puerto Rico está aquí entre ambos equipos, ¿verdad? Porque cada equipo tiene 3, 4, tiene trainer, tienen encargado de, ¿verdad? Del equipo. O sea, tienen todo. Una cosa increíble. Encargado de propiedad es la palabra. Entonces, pero la realidad de esto es que no importa quién gane, no importa quién pierda. Y obviamente no es muerte súbita, hay que ir el jueves a jugar el segundo partido, a ver quién, ¿verdad? Si se empata el que pierda hoy o barre el que gane hoy. Aparte de todo eso, que está espectacular, la importancia es la calidad que hay aquí. No solamente estos dos equipos, pero estamos hablando de este partido. Hay un porciento alto que van a llegar a BCN. O sea, hay un porciento alto y no necesariamente BCN. Siempre lo hablamos, que hay muchas ligas por ahí que ahora mismo le dan oportunidad a estos muchachos de ganarse unos chavitos jugando profesionalmente por ahí, si no se le dan BCN, que no se le va a dar a todo el mundo. Que eso también tienen que tenerlo claro. No todos van a llegar. Yo creo que el que trabaje mejor y el que siga en el camino, yo creo que es el que va a llegar. Pero sobre el talento, ahora mismo aquí en Juvenil, yo creo que hay un % Podemos sacar fácil 8 jugadores que tienen la proyección de BCN la tienen. Ya en el camino pasan 20 cosas, vienen subiendo mucho caballito también por ahí, que posiblemente el que se duerma de los que ya están a punto de llegar, los que están en el camino para llegar, se duermen y les pasan por el lado, porque esto es así, todos los días sale un gran jugador. Un día sale un mejor jugador, otro día sale un jugador con mejor físico, todo eso. Así que la importancia es esa, ver este talento, ponerle el ojo. El que necesite, ¿verdad?, una ayuda para desarrollo. Estos dos equipos yo entiendo que tienen el potencial, el staff y todo para seguir desarrollando a estos jugadores, porque a esta edad todavía hay mucho desarrollo. Mucho, pero que mucho desarrollo. Y yo siempre, ¿verdad?, exalto que vayan a la LAI, traten de buscar una beca para que estudien. No para creer. Sí es bonito jugar la LAI. Es bien importante jugar la LAI, porque la LAI han firmado un montón para BCN. Yo creo que es el mayor % de los que llegan a BCN es por la LAI. Pero tienen que estudiar. Yo creo que el baloncesto no es para siempre. Hay algunos que tienen más suerte que otros y pueden jugar 15, 20 años en el baloncesto superior nacional, después se quedan de asistente, hacen club y todo eso. Perfecto. Pero el que no jugó baloncesto, después puede seguir jugando por ahí, ¿verdad? El que no llegue, pero tienes unos estudios. Yo creo que es lo principal. A menos que vayas a ser influencer o whatever, otras cosas, pues está bien. Pero es bien importante que ellos sepan que tienen que ir a estudiar, porque con su talento van a recibir unas cosas que quizás otro tiene que pagar por ellas. Así que para mí eso es lo más importante. Fuera del juego, la calidad está ahí. Va a haber un ganador, va a haber un perdedor, pero ese camino es bien importante. Saludo a Jan Rodríguez por ahí, a Luis Peña, saludo también Jay Santiago, el que gane 2, sí, el que gane 2, Jay. Erin Reyes, saludo, La Playa por ahí. Y saludo, Dame. Erin Reyes por ahí apoyando a la suya, La Ola, el que gane 2, sí, ya lo mencioné. De Llorén a Playa, un paso de Carlos de Jesús. Cachorro está incómodo, muy dura la serie, me dice Jan Rodríguez, eso es así. Lleva como 8 bloques. Debe estar, sí, debe estar. Cuidado. Cuidado si ya tiene el triple doble. 88-79. No, a la saca afuera para Kevin. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Kevin por el medio. Kevin con la zurda. ¡Qué bueno es! 88-81. Yo creo que esta. Yo creo que le queda al partido 2 posesiones reales para saber quién gana, quién pierde. Y una de ellas es esta. Santos, buenas manos de la defensa de Sánchez. San Julián Sánchez. Sigue con el balón de Jesús. Gran cuarto parcial para de Jesús. Sigue de Jesús, mejor la defensa de los Osos. La saca para Sánchez, el triple no pudo ser. El rebote para Adorno. Dije que eran 2 posesiones, Adorno tiene que aprovechar esta. Ahí cayó. Y le da el balón a los Osos. Estaba complicado, también se voy a cantar una falta personal con contacto. Así que
se queda con el balón los Osos de Manatí. De 7 la ventaja, con triple a 4, restando 3 posesiones. Con canasto fácil a 5. Se está secando mucho el tabloncillo. Se está, ¿verdad?, los árbitros tratando de hacer todo lo posible para que se juegue un gran baloncesto. No tuvimos la suerte, ¿verdad? Se dañó el aire. Imagino que está en ese proceso ya de arreglarlo. Si hay otro... Si hubiera un decisivo, ¿verdad? Porque el juego, un ejemplo, que sigue el marcador así, Playa se lleva la victoria. Si no barre allá el jueves, pues el decisivo sería acá. Veremos a ver si ya está arreglado. Imagino que van a hacer todo lo posible que esté arreglado. Si no, pues Manatí tendrá, ¿verdad?, que buscar o jugar aquí normal, se puede. Hubieron dos partidos anteriores, que eso también juega en contra, porque pues los juegos anteriores sudan, los muchachos y todo eso, pero yo creo que se ha jugado bastante bien para no tener aire. Yo creo que se ha jugado bastante bien. Mira, el plan era no, estaba entre Ponce, ese juego de Playa y Ponce a las 7, el juego a las 7, o ABB A versus Bucabla B, pero ahora mismo no hemos terminado, también hay que hacer la entrevista, entonces lo que uno va, yo creo que para Ponce, yo creo que no es lo real, yo creo que el partido que vamos a transmitir es el de ABB, en ABB, ABB A versus Bucabla. Está ganando la serie ABBA y busca barrer hoy. Kevin, buena defensa de Playa. No pudieron recortar. Quieren jugar con los 24 completos. De Jesús con el balón por el medio. Balón fuera de la línea, se queda con ella Playa. ¿Sabe que sí? El mío, Jeezy. El mío para los míos. Me dice Tanicha por aquí. Actualización sobre lo de Héctor. Esa caída fue fuerte. Yo me levanté. Soy enfermera y necesita puntos. Así que esperemos, ¿verdad? Papito Dios, que esté bien Héctor. El que vio la caída sabe que fue una caída fuerte. Fuerte, fuerte. Cayó, yo creo que cayó. Creo que llegó a poner un poquito las manos antes, pero en el desbalance creo que dio con la cara en el suelo. Así que esperemos que esté bien Héctor. Ya nos informan por ahí que le tienen que coger punto. Me dice Abdel, Manatí tiene que irse y con los mismos. Bueno, es que, abuela, eso es opinión. Cada dirigente tiene su filosofía, así que no nos metemos con los dirigentes. Aquí estamos como siempre, tú sabes que sí, Gizzy. El juego ha sido muy bueno. Y el segundo va a estar mucho mejor porque se conocen más. El segundo partido va a ser otro show, otro espectáculo y en una gran cancha también, así que no hay desventaja porque la otra cancha es muy buena allá del Colegio Universitario de San Juan, cerquita de El Choliseo. Jueves a las 8:30, ese es el juego de Playa versus los Osos, si Dios lo permite, pero a primera hora es un juegazo. O sea, tú vas allí y vas para la doble tanda. Es un juegazo porque juega Colegio de Mayagüez, segundo partido. Mayagüez, los 4 veces campeones consecutivamente de la Liga Juvenil. Así que el jueves... Como le llaman, el jueves social es en el Colegio Universitario. Así que no se lo pierdan. Cachorro por el medio. Cachorro sigue castigando a la defensa. Sigue castigando a la defensa. Le da el punto 90 al equipo de Playa. Y otro tapón, creo que ya está. Entiendo que llegó el triple doble Cachorro con rebotes y puntos. Creo que Cachorro Santiago Junior ha conseguido el triple-double defensivamente.
con rebotes y block. ...27 segundos... De 10 la ventaja. Félix para el segundo, lo consigue. 92-81. Correcto, correcto. Hoy no pensé que era Noah. Yo creo que Noah, Cachorro le cogió el camino y le hizo la vida complicada. Le hizo la vida complicada a Noah, pero yo creo que Noah iba a hacer esa segunda voz. No pudo. Por eso digo que el jueves va a ser, dame un merquecito. Y yo creo que el jueves va a ser un gran ajuste defensivo por el equipo de los Osos. Van a estudiar este partido, van a hacer lo que tienen que hacer. Y es como tú dices, yo creo que necesitan una segunda voz. Necesitan ese juego colectivo que empezaron al principio, con un gran juego colectivo. Cachorro tuvo, yo creo que el juego de la temporada, no sé si el juego de su carrera, para mí que sí, un triple double. Estamos pidiendo la hoja, deja que la envíen, que nos las impriman. Pero yo creo que tuvo un triple double con block y rebote. Así que yo creo que es su mejor partido ahora mismo de su carrera. Y pues eso también complica a la estrategia que tenía el equipo de los Osos. Así que para juegos así como el de Cachorro es bien difícil tener un ajuste momentáneo, pero sí en una serie, por eso la serie es de 3-2. Así que el jueves, si esto fue candela, el jueves no se lo pierdan. Así que 92-81, la primera victoria en la serie para Playa Sin Arena, poner la serie 1-0. El jueves a segunda hora, a las 8:30 ya en el Colegio Universitario, el segundo partido a primera hora a las 7. El equipo de colegio a tratar de empatar la serie ante Mayagüez. Ahorita nosotros a las 7 nos vemos. El de Ponce no va a... Ya van a ser las 6 de la tarde. El de Ponce no vamos a llegar. O sea, no vamos a llegar. Así que vamos a ir para ABB. Así que gracias a todos. Nos vemos en la próxima.